Hola chicas, buenas noches. Vamos, ayúdenme a distribuir el contenido, por favor. Estoy tratando de acercar mi cámara. A ver si puedo. Ahí está. Espero hoy no se me mueva. Ya saben que es media. Media necia mi cámara. Perdón tanto movimiento, pero es que si no la acomodo ahorita, después ya no voy a poder. Silvia, bienvenida. Rosario, Miyuki, María Elena, Cintia, Rocío, Jade, Nena. Ale, bienvenidas. Leti, bienvenidas chicas. Bueno, pues vamos a empezar. Gracias a Miss Gisela por la invitación a este maratón del amor y la amistad. Espero les agrade mi proyecto. Ay, es que vengo llegando de la calle. Vengo agitada. Bienvenidas chicas. Bueno, pues yo voy a hacer algo sencillito, voy a hacer un portaplumas, un fofulápiz, como ustedes le quieran llamar. La dinámica para los moldes yo la pregunté, pero no me dijeron. No me dijeron cuál es la dinámica. Así es que nos vamos a ir. Gracias, María Elena. Ya saben que ahora estamos con la dinámica de los compartidos, ¿ok? Así es que vamos a sacar cuatro capturas. Cuatro capturas para los moldes. La primera captura va a ser a los 150 compartidos. Segunda captura a los 250. Tercera captura a los 350, ¿ok? Es más fácil conseguir compartidos que conseguir vistas, así es que se las voy a poner fácil. ¿Sale? Bueno, si llegamos a mil compartidos, chicas, liberamos moldes. Si no, nada más las chicas que tengan sus capturas son las que van a ser merecedoras de sus moldes, ¿ok? Y bueno, pues vamos a empezar entonces. Ay, espérenme porque para variar no me alisté. No me alisté. Voy. Voy, 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 voy. Ay, ya se me cayó una bolita. Vamos a hacer un portaplumas Cupido. Les aseguro que les va a encantar. ¿Ok? Si se me mueve mi cámara, por favor, me lo comunican. Y bueno, vamos a empezar entonces. Voy a ocupar mi bolita de número 0 o doble 0. Vamos a lijar nuestras impurezas. Todas, todas, todas bien, bien, bien nuestras bolitas. Voy a ver si me da tiempo a hacer dos. No sé si alguien siga atrás de mí. Si no, voy a hacer mi video de 6 horas. Gracias, Virginia. Muchas gracias por estar aquí, chicas. La dinámica es libre. Ah, perfecto, Miss Gisela. Muchísimas gracias. Vamos, chicas, ayúdenme a distribuir el contenido, por favor. Vamos a empezar. Voy a partir mi bolita a la mitad. Ya saben que yo empiezo por los pies. Uy. Ya tengo aquí mi bolita cortada. Déjenme sacar otra navaja. ¿Qué están haciendo, chicas? ¿Cómo van con sus retos? ¿Qué les ha parecido este maratón? Padrísimo, ¿no? Tiene buenos proyectos. Vean, ahí están mis dos bolitas y voy a cortar una cuarta parte de mi bolita.
Comeloncita Dolphin, bienvenida. Jade, bienvenida. ¿Cómo es la captura de los compartidos? Hermosa, tienes que salir o voltear tu teléfono y te salen los compartidos. Sacas tu captura a los 150 compartidos, las reservas, y cuando tengamos 250 compartidos, será nuestra siguiente captura. Y así nos vamos hasta los 350, ¿ok? Si rebasamos ese número de compartidos, llegamos a 1000, liberamos los moldes. Es más fácil, chicas, ya lo hemos intentado en el grupo. Gracias, Miyuki. Compartan, compartan, comparten, que más gente se entere que aquí en Artística Cell Tutoriales hay un maratón del amor y la amistad. Y en Creaciones Nelly, bueno, pues está participando, ¿ok? Vamos a empezar a forrar nuestros piececitos. Para mis piececitos yo le voy a poner sus dedos. ¿Sale? Si ustedes no tienen bolitas, miren, aquí tengo una bolita, no sé si esté muy grande. Sí le quiero poner dedos grandes, dedos que se vean. Aquí tengo más bolitas, yo creo que vamos a usar estas. Yo poniéndole nombre a mi cebrita enamorada. ¡Ah, perfecto! Brenda hizo una cebrita, ¡órale! No, si Brenda va, pero si al 1000 por hora. ¿A poco no? Va a ser un cupido, hermosa. Es un cupido. Sí se ve bien ahí. Está bien puesta la cámara. Está muy lejos, está muy cerca. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ustedes? Recuerden que a los 150 compartidos sacamos nuestra primera captura, ¿ok? Ay, espérenme que estoy destapando mi pegamento. Vamos a ponerle pegamento aquí. Y vamos a poner nuestra primera bolita. Espero me alcancen mis 5 dedos. Si no, bueno, pues vamos a ocupar los dedos que nos alcancen. Casi no se ven, pero ahí están mis dedos, vean. Vamos a poner... Yo estoy usando bolitas de Shakira, de la grande. Son chaquirones, me parece, se llama. Gracias por fijar mi página. Recuerden que también deben darle me gusta a la página de Creaciones Nelly. Miren, no me va a alcanzar mis... Ay, no, no quiere. No me interesa, le voy a poner otra cosa. No sé si ustedes tengan por ahí de estas perlitas que vienen amarradas. Así queda nuestro dedo grande y va a quedar nuestros deditos, ¿ok? Imelda, bienvenida, Imelda. Solo que nada más me van a entrar 4 deditos. Mi cupido va a estar... Va a estar mucho de un dedito. Ahí está. Sí, nomás le voy a poner 4 porque el quinto sobra. Vean, ahí está mis deditos. ¿Ya vieron? Vamos a poner el otro. Vamos a poner pegamento, vamos a poner nuestro chaquirón, porque es el que va a ser nuestro dedo grande. Recuerden que nuestros dedos van encontrados, los gordos. ¿Ok? No se vayan a equivocar y los ponen del mismo lado. Ahorita se encuentra aquí Sara Elena apoyándome. Recuerden que Sara Elena es administrador en el grupo de Creaciones Nelly. Si tienen alguna duda...
o pregunta acerca de nuestras aulas en venta, bueno, pues estamos a la orden. Recuerden que ahorita tenemos nuestra aula de dulceros para el Día del Niño. Hay que adelantarnos porque si no, luego nos agarran las prisas. Ahí están mis deditos, ¿ok? Mis cuatro deditos con mi dedo encontrado. En lo que secan bien, para que no se me vayan a caer, voy a empezar enroscando lo que son mis pies. Aquí están. ¿Ok? Voy a enrollar mi piecito. Es un rectángulo. Todo esto viene en sus moldes, chicas. Va a venir en sus moldecitos. Recuerden que a las 150 primeros compartidos sacamos captura, ¿ok? Vamos a sacar una captura a los primeros 150 compartidos. Segunda captura a los 250 y tercera captura a los 350. Sí se puede, chicas, sí lo hemos logrado. Y si llegamos a más de 1000, al 1001, se liberan los moldes, ¿ok? Al 1001 liberamos moldes. Así es que ustedes dicen, chicas. Voy a ir haciendo de una vez mis piecitos porque quiero hacerles dos. Vamos a hacer dos. Como aquí es el maratón del amor y la amistad, vamos a hacer dos, espero me dé tiempo, dos lapicitos. Así es que voy a ir enroscando mis piernitas para que me dé tiempo. Sale. Aquí el más laborioso es nuestro Cupido. Se me desenrosca. Así es que vamos, chicas, ayúdenme a distribuir el contenido, por favor. Inviten a la comadre, al compadre, al tío. ¿Dónde anda el dedo veloz? Ahora sí no ha llegado el dedo veloz, ¿verdad? Aquí llegó Elisetti. Bienvenida, Elisetti. Elisetti también es una personita muy activa en los grupos. Así es que vamos, chicas, distribuyan el contenido para que nos vayamos rapidito. Ay, perdón. Miss Tania, bienvenida. A veces no les paso el COVID por internet, ¿eh? No, no es cierto, no tengo. Gracias a Dios, todavía no llega por acá. Vean, ahí voy a partir mis otras piernitas, mis otros piecitos, para ver si nos da tiempo hacer de una vez los dos. Recuerden que vamos a partir lo que es la mitad, vamos a agarrar un cuarto de bolita, ¿ok? Un cuarto de bolita es lo que vamos a estar ocupando de nuestro... Gracias, Miss Tania. Vamos a partir aquí. Para que nos salgan los dos iguales, nada más medimos la primera que cortamos sobre la bolita que ya teníamos. Y cortamos. Así nos salen los dos iguales. Voy a volver a poner pegamento, pero ahora le voy a poner silicón. A ver si pega mejor con el silicón. Y a ver si ahora sí me alcanza a poner mis cinco deditos. Vean, ahí está uno. Voy a tomar mi hilo de perlitas y voy a marcar mis otros cuatro. Ah, y aquí sí me entró. Aquí sí cupo mi quinto dedito, ¿ok? Sí, Miss Tania, ¿a poco ya le dio a usted? Es que está, pero peligroso eso, está grave.
Ya cual más, uno se entera y tiene COVID. Llegamos a los primeros 150, chicas, saquen su captura, por favor, sacando captura de compartidos, ¿ok? Sacando captura de compartidos. Los primeros 150 compartidos. Recuerden que nuestra segunda captura es a los 250 compartidos. Sí, es arriba de 150, sí. Arriba de 150 sacamos nuestra primera captura. Segunda captura arriba de 250. Y tercera captura arriba de 350. Se me fue el avión. Vamos a forrar mis huevitos. Mis huevitos, miren, déjenme sacar mi aguacatito. Mi huevito mide aproximadamente 6 centímetros, ¿ok? Gracias, Lupita. Vamos en 193 compartidos. Perfecto, chicas, perfecto. Mari, bienvenida, Mari. 6 centímetros es lo que mide mi huevito. Vamos a empezar a forrar mi huevito. La parte de arriba la vamos a forrar en color carne. Dejen, pongo a calentar mi plancha. Voy a cortar dos piececitas porque son dos mis huevitos. Recuerden que vamos a hacer dos, ¿ok? Y voy a tomar foamy blanco también. Si ustedes tienen foamy toalla blanco, perfecto. Yo aquí tengo un blanco que más bien parece gris, pero vamos a ocupar este. No se ha movido mi cámara, chicas. Andy, bienvenido, Andy. Sí, Miss, fue mi regalo de cumpleaños. Ese día me sentí mal y al otro día ya no me levanté. Santo Dios, Miss Tania, ¿y cómo está? ¿Cómo se encuentra? Fabi, ¿cuál es la dinámica? 150 compartidos, primera captura. 250 compartidos, segunda captura. 350 compartidos. Tercera captura. Aquí Sara Elena, que es administradora en el grupo de creaciones Nelly. Y recuerden que también tiene su grupo Manualidades Towi. Es la que nos está haciendo favor de informarnos cómo vamos en los compartidos. Vean, ahí está mi huevito. Está calentando mi plancha. Gracias, Ali. Ay, gracias, Andy. Ale, gracias. ¿No escuchaste qué, Lupita? A los primeros 150 compartidos, primera captura. 250, segunda captura. 350, tercera captura. Y nos tienes que sacar una captura de que eres miembro de Creaciones Nelly, ¿ok? Vamos a empezar a forrar la parte de arriba en color carne y lo voy a ocupar así como está, tal y como está. No voy a hacer otra cosa, no voy a termoformar, no voy a cortar, no voy a hacer otra cosa. Profe, comento poco, pues me siento indispuesta de salud, pero estoy viendo la clase. Perfecto, Mari. Gracias por vernos. Recuerden que estamos aquí en el Maratón del Amor y la Amistad en Artística Cel Tutoriales. Así es que también tienen que darle un me gusta a esta página. Chicas, no nos hagamos de la vista gorda. Hay que darle me gusta a la página. Exacto, pongan su palabra de captura y número, toma la captura. Ahora, Sally, ¿de qué te ríes? A ver, ¿qué es eso? Gladys,
Bienvenida, ando un poco alejada de las manualidades, pero trato de estar por rato. Saludos. Ah, yo también te extraño, Emma. Empezamos ya nuestra colección de esferas de Navidad y no estás, Emma. Aula en venta también. Esferas de Navidad. Recuerden que hacemos lo más posible de esferas de Navidad. Así es que este año van a estar bien bonitas, chicas. Bien bonitas. Vean, ya forré aquí. Voy a cortar lo más abajito que se pueda para poder pegar, ¿ok? A ver si no ya me fui chueca. Araceli, 263. ¿Ven cómo sí se puede, chicas? Ánimo, sí se puede. Llegamos a los 250, tercera captura. Tercera captura, los 250, ¿ok? Vamos a pegar nuestro cuerpecito de la parte de arriba. Yo lo voy a pegar con silicón. No me gusta usar aquí el silicón, pero tendría yo que destapar mi resistol y no me quiero tardar tanto. ¿Ok? Ahí está. Le voy a poner aquí resistol o silicón, mejor dicho. Y lo voy a pegar. Segunda captura, chicas, 270 compartidos. Susi, saca tu captura. Ahí está, saquen su captura. Vean, voy a volver a cortar lo más abajo que se pueda. Y quitamos. Quitamos el exceso, ¿ok? Déjenme quitar estos que se me pegaron aquí. Ahora vamos a termoformar la parte de abajo. En este caso yo la voy a termoformar en color blanco, ¿ok? Lo voy a poner a calentar. Voy a hacer unos portaplumas o fofulapis, como lo conozcas, de cupido. Vamos a hacer unos cupidos. Estabas cuando fue la primera, Andy, ¿y qué pasó? Oh. Exactamente, Imelda, captura 263 compartidos. Vamos, chicas, sí se puede, 263 compartidos. Recuerden que ahorita tenemos el aula de dulceros también. Está a la venta, precio promoción. Y no, hombre, se los están perdiendo, chicas, porque están bien buenos los dulceros. Ahí está, voy a pegar mi bolita, vean. Ahí está. Vamos a termoformar la otra. Yo quería hacerles otra cosita, pero nomás no me salió. Sí, qué lindo que me diseñaron Cupido a mí. Ay, Elisetti. Me haces reír, Elisetti. Tú eres nuestra cupida del internet, entonces. No, Gladys, puedes sacar ahorita tu captura porque estás en los 270. Tú saca la captura, ya sabes que hay que convencer a Sara Elena para los moldes. A mí, realíceme en Cupido. Sí, te voy a realizar, Elisetti, te voy a realizar porque voy a hacer el Cupido y voy a hacer su parejita de Cupido. Sí, te voy a realizar. Fui comprado de casa. ¿Cómo está eso? No se vale vender capturas, chicas. Y si las van a vender, queremos mochada. A ver, ¿quién va a vender la captura de los 150? Que se caiga con la mochada aquí con nosotras también. Hola, América, bienvenida. Vean, ahí está mi parte de abajo. Este viene siendo mi pañalito. Le voy a cortar un poquito más porque está muy arriba. Y recuerden utilizar una tijera larga para que su corte sea solo uno. No puede ser que Eligia. Andy, ¿qué pasó?
Ah, sí, se va a hacer una publicación. No sé si nos den permiso aquí en Artística Cel o la hagamos en Creaciones Nelly y ahí suben su captura. Tú sácala, Sandy. Ya te arreglas con Sara Elena. Ya sabes que es a ella la que se tiene que sobornar en este caso. Si nos dan permiso de hacer la publicación aquí, chicas, entonces se va a hacer aquí la publicación para que ustedes puedan subir su captura de un collage con las capturas de sus compartidos. Recuerden que la primera es a los 150, la segunda a los 250, la tercera a los 350. Y si llegamos a más de 1,000 compartidos, liberamos moldes, ¿ok? Esto es para las chicas que estoy haciendo este cupido porque el día de mi cumpleaños, las chicas, yo les dije que les iba a dar un regalito de 14 de febrero. Bueno, hubo ahí varios comentarios de que querían. Uno de ellos, fue el que querían algo del 14 de febrero. Entonces, estamos por eso realizando un cupidito. Y bueno, pues ahorita que nos invitó Miss Gisela, pues vamos a aprovechar la ocasión para darles algo para el 14 de febrero. Les aseguro que les va a gustar, ¿eh? Así es que, chicas, vamos, ayúdenos a distribuir el contenido. Por favor, vamos a subir las vistas. Una vez que ustedes comparten, empiezan a subir las vistas, chicas. Recuerden, denme un me gusta a este video. Regálenme un me gusta, un comentario, una reacción de que a ustedes les está gustando este video, chicas. Vean, ahí están ya mis dos cuerpecitos forrados. Voy a ponerles una tirita mágica al contorno de la cintura, ¿ok? Aquí ya tengo mis piecitos, mis piernas. Vamos a poner nuestra tira mágica. Si tienen de foam y toalla, mucho mejor porque realza el proyecto, ¿ok? Exacto, chicas, que se vea que están comentando. Comenten, comenten. Una reacción, un comentario, un me gusta. A mí sí me gusta que tenga mucha actividad el video. Aunque tengamos pocas vistas, no importa, chicas, pero que se vea que hay actividad en el video, ¿ok? Ahora ese Mimi, un rosario, anda bailando. Vean, ahí estoy poniendo mi tirita mágica para cubrir la unión de mi color carne con mi pañalito. Y aparte le va a servir como ¿cómo se diría? Como terminación, como gracias, América. Vamos, Andy, ayúdanos a compartir. Recuerden que aquí Sara Elena está muy pendiente de todo lo que hacemos y compartimos y comentamos. Si tú no tienes tus tres capturas, aún así puede que cuente tu actividad en el video. Así es que, chicas, vamos, reaccionen, compartan, comenten, distribuyan. A los 350 sacamos nuestra tercera captura y si llegamos a más de 1,000, a 1,001 de compartidos, liberamos moldes, ¿ok? Vean, ahí están ya mis cuerpecitos. Voy a forrar ya mis piernitas antes de que se me olvide. Voy a poner un poquito de silicón aquí. Y voy a pegar, no, era primero, sí, yo creo que sí, primero forramos, porque híjole, luego no quedan. Y ya con eso tapamos esa imperfección, ¿ok? Eso lo reservamos, porque podemos volver a calentar ese silicón y nos va a servir, ¿sale?
voy a poner mi pegamento al contorno de mi piecito para que pegue y no me cueste mucho trabajo el estarlo moviendo. Vamos a poner nuestro foamy y vamos a jalar de atrás y adelante. ¿Para qué? Para que nuestros dedos se nos marquen, ¿ven? Ahí se nos marcan. Vean, ahí está. ¿Sí se nota o no se nota? Ustedes díganme. ¿No se ha movido mi cámara? Se me detuvo el internet, pero aquí estoy. Perfecto, Mari. Qué bueno que estás aquí, que sigues aquí. Vamos a poner un poquito de silicón aquí abajo. Y vamos a jalar lo que son nuestras cuatro piezas para que así quede abajo. No se preocupen por lo de abajo, ahorita lo vamos a tapar. ¿Con qué bolita se me fue? ¿Que con qué bolita le hizo los dedos? Es que... ¡Ashley! ¡Ahí andas, Ashley! ¡Bienvenida, Ashley! ¿Cómo estás? Ya no estés de tremenda, Ashley. Le das cada susto a Mari que la haces correr al hospital, Ashley. Me preguntaban con qué bolita hice los dedos. Hice con chaquirón. Este chaquirón no se nota mucho, pero vean, es chaquirón, es chaquira grande. Con este hice el dedo grande. Con tira de estas hice los demás deditos, ¿ok? 282 compartidos. Perfecto, vamos súper bien, chicas. Vamos por la tercera captura. Recuerden que deben de mantenerse en el video para sus moldes. No sea que ya tengan sus tres capturas y se van, porque no se vale eso, ¿eh? Aquí les aseguro que les va a gustar su cupido. Ashley, coméntame, a ver. ¿Por qué hace sufrir a Mari? La haces correr al hospital, Ashley. Vamos a ponerle aquí bien para que nos pegue en esta partecita. Y no se preocupen, esto va a quedar tapado. Y lo que nos importa que se vean bien son los deditos, ¿ok? Este sí es un poquito complicado porque... Iba yo a hacer la técnica de Sara Elena, que pone su bolita o su cascabel para hacer la patita, pero... Ay, a mí se me complica mucho eso. Y más ponerle deditos, pues más. A ver, vamos a leer comentarios. Me imagino lo bello que estará mis... Sí, va a quedar bonito. Aquí sigo oyendo porque ando haciendo la cenación. Perfecto, ahorita llegamos todas. Hola, yo recién llegué. ¿Cómo hago? No tengo ninguna... cartita, soy nueva en este grupo, soy de Chile. No te preocupes, hermosa, si tú nos sigues comentando, si nos regalas reacción, si compartes, igual y podemos tomar en cuenta tu presencia. Pero sí necesitamos que ustedes estén activas, comentando, compartiendo, para que nosotras las veamos, ¿ok? Bueno, más bien Sara Elena, que es la que se encarga en repartir moldes. Ella es luego la que dice, sí, sí estuvo, no estuvo. Vamos a poner nuestro segundo. Vamos a jalar bien en los deditos. Recuerden que primero los dejamos secar para que pudiéramos aquí jalar y se marcaran nuestros deditos, ¿ok? Se me paran los comentarios, no sé por qué. Ya casi llegamos a los 300, chicas. Ya casi llegamos. Ayúdenos a distribuir el contenido. Recuerden que también cuentan sus comentarios, sus reacciones. Si ustedes están activas en el video, júrenlo que nosotras también estamos activas y podemos entregar moldes. Pero sí necesitamos que nos ayuden a distribuir para llegar a más personitas. 305 compartidos. Perfecto. Vean qué rápido. En 34 minutos llegamos a 300 compartidos. Ahora vamos por la meta, chicas.
Vamos por la meta. 1000 compartidos y liberamos los moldes. 1000 compartidos y liberamos moldes. Vean, esto lo vamos a apachurrar muy bien, muy bien. Si les queda fruncido, no se preocupen, porque ahí vamos a cortar todos estos fruncidos. Vean, y nos queda liso nuestro pie. ¿Ya vieron? Queda lisito. Ya nada más vamos acomodando para que se pegue y quede perfecto nuestro piececito. Aunque vamos a poner todavía su plantilla, ¿ok? Sí le toca plantilla. Si te quedó un poquito aguado, nada más lo pasas por el calor y vuelve a pegar. ¿Dónde puedo y me dejan? Estoy compartiendo. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos, chicas, ayúdenos a distribuir el contenido, por favor, que se vea actividad en este video. No nada más queremos que estén ahí sentaditas viéndonos. Bueno, sí, ¿no? Porque yo también luego lo hago. En lo que estoy escuchando a la artesana, estoy haciendo otras cosas. Mis queridas amiguitas virtuales, difundan, compartan, ya que es la única manera de retribuir y agradecer las enseñanzas de cada maestra. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias por pensar de esa manera. A nosotros ustedes nos ayudan compartiendo, chicas. Con frío, pero apoyando. Perfecto. Gisela, bienvenida, Gisela. Ayúdanos a distribuir, por favor. Donde te permitan, donde se pueda, sin buscarnos problemas, ¿ok? Hoy no está de payaso Facebook conmigo, así es que ayúdenme a distribuir, chicas. Ya ven ayer cuántas veces me cortó y me sacó. Hoy, miren, está trabajando bonito, hasta mi cámara no se ha movido, creo. Difundamos, podemos llegar a la meta. Exactamente, a los 1000 compartidos liberamos moldes, ¿ok? Vean, ahí están, y si bien que se marcan mis deditos, ¿ya vieron? De todos modos, ahorita les vamos a dar un poquito de color para que se vean más. Ponemos silicón y vamos a volver a apretar. Aparte que, querida, una artesana nunca termina de aprender. Exactamente, Gladys, tienes muchísima razón. Por eso a mí, en lo personal, y las chicas lo saben, no me gusta que me digan Miss. La que me dice Miss me tiene que regalar un tutorial en mi página, porque yo no soy Miss, para Miss me falta muchísimo. Me gusta que me digan Angie, Angélica, como quieran decirme, pero no Miss. Vean, ahí quedó. Voy a poner otro poquito de pegamento. Pego y vamos a quitar nuestro sobrante. ¿Sí o no, chicas? La que me dice Miss me tiene que regalar un tutorial. Vean, ahí está. Aparte de que para esto no hay carrera. Entonces, ¿cómo me van a decir Miss si no, ni siquiera tengo carrera? Ya saber, por eso mejor le digo a Angie. Ah, ya ven qué bonito. No, Gladys, está súper bien. Están muy acertados tus comentarios, de verdad. Son muy acertados. No sé si tú también te dediques a esto o estés aprendiendo. La verdad, no tengo el gusto de conocerte. No te había leído. A ver, a ver, a ver. Ahí dijo, yo te regalo todos los tutoriales. A ver, ¿quién dijo eso? Gisela, todos los tutoriales que me permita, Miss. Bienvenida, Miss, cuando usted guste. Siempre y cuando sean completos, ¿eh? No me los deje a medias. Siempre y cuando sean completos, porque eso de a medias no me gusta. Cuando usted me diga, será bien recibida. Como para por ahí alguien me dijo, Miss, ¿me da permiso de dar una clase en su página? Adelante, o sea, cuando gustes. Déjeme prepararla y le aviso. Perfecto. ¿Quieres saber quién me dijo? ¿Quién nos va a regalar una clasecita muy pronto?
nuevamente compartido. Gracias, May. May. Maía. Maía. Vean, ahí está. Este sí es tardado lo de los piececitos porque nos tienen que quedar. Miren, nos quedan todos así fruncidos. Nada más recortamos lo que son estos chipotitos. Y nos queda plano nuestro piececito, ¿vieron? Apoyemos a Angie porque es un gran ser humano. Ay, se me fue. Y se merece que más personas conozcan su trabajo. Gracias, América. Muchísimas gracias. Es que realmente, por lo del trabajo, luego no me daba tiempo dar clase. Por eso es que sí, a veces no, y así andaba yo. Pero ahorita ya estamos agarrando el paso. Aparte que ya saben que tengo mi chicote, que luego me dice, ¿y qué vas a dar? ¿Y cuándo vas a dar? Como ahorita, ¿ya vas a entrar? ¿Ya estás lista? No, hombre, ese chicotito está bueno. Vamos, chicas, vamos. 1,000 compartidos, liberamos moldes, ¿ok? Vean, aquí voy a poner mi piecito. Lo que me gusta de sus clases, que son muy amenas y además se disfrutan mucho. Gracias, América. Muchísimas gracias. Entonces, un gusto y placer, querida Angie. E igual es el mío, Gladys. Me encanta conocerte, de verdad. La verdad, no te había leído antes. No sé si estés en mi grupo, pero no recuerdo haberte leído. Pero es un placer y cuando gustes, en Creaciones Nelly tienes la puerta abierta. Sara Elena aquí está, es administradora en la página, en el grupo. Si tienes alguna duda, si quieres dar algún tutorial, bueno, serás muy bien recibida. ¿Ok? Vean, ahí están mis cuatro piececitos. Sí, chicas, sigamos distribuyendo, como dice Elisetti. Es que hay que estar activa. ¡Claro! Bueno, tú porque estás todo el día en tu casa, Sara Elena, pero uno que no estaba. Gracias, María Elena, por compartir. Vean, en lo que se secan mis piececitos, los voy a dejar ahí porque no me gusta recortarlos luego, luego. Vamos a empezar a pegar nuestras piernitas. Recuerden que lo que voy a hacer es un cupido. Y le voy a dar un poquito de movimiento. Voy a tomar dos. Y voy a pasarlas al calor. Ay, se me detienen los comentarios, no sé por qué. Así es, chicas, a ver. A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? 350 compartidos, 350 compartidos. Ya llegamos, chicas, captura. Vean, ahí luego, luego Sara Elena empieza, captura, captura. Que no se les pase esta captura, chicas, ya llegamos a 350 compartidos. ¿Cuál será la meta? 1,000 compartidos, chicas. Gracias, América, donde les permitan. Ay, ¿qué creen? ¿Qué creen? Les tengo una notición. Vean, ya tengo aquí mi piececito. A lo mejor le pongo alambre para que le dé más movimiento y resista más mi pie, ¿ok? Estoy usando calibre 18, alambre calibre 18. Somos como los elefantitos, unidos de trompita. Ya merito empezamos lista, ya casi así estábamos una hora antes. Ay, eso no entendí. Vamos a cortar sesgado. Recuerden que nuestra unión debe de quedar escondida. Voy a cortar sesgado de lado para que mi pie me quede aquí así, ¿ok? No lo voy a poner tan abierto. Nuestra siguiente piernita tenemos que quedar adentro la unión. Entonces voy a cortar sesgado para que me queden así. Buenas noches, es primera vez que la veo, soy de Mérida. Bienvenida, Angélica, tocallita, eres mi tocaya. Bienvenida, espero no sea la última vez que nos veas y que nos comentes. Sería genial y un placer, querida Angie.
cuando guste con un tutorial. Ay, se me fue. Perfecto, Gladys, ponle fecha. Ponle fecha de una vez. Si no me aprovecho ahorita, luego se me olvida. Ponle fecha de una vez. ¿Cuándo te gustaría regalarnos un tutorial en tu casa, que sería Creaciones Nelly? Tú me dices, dime de una vez para que también Sara Elena nos lo agende. Vean, ahí está mi piernita. Vamos a cortar la parte de abajo. Y vean, ya se movieron a atorar los comentarios. Nombre de tu página para seguirte y apoyarte. Claro que sí, hermosa. Su página de la compañera, si nos dice cuál es su página. Gladys, si nos dice, si nos pones aquí el link, por favor, para que lo compartamos y las chicas también te sigan, te comenten, te distribuyan. Y ya le corté mal ahí. Vean, ya están ahí. Ay, 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 se me cae. Se me cae mi alambrito. Voy a ponerle al otro. Vamos a cortar nuestras otras dos piernitas. Recuerden que deben de ir encontrados nuestras uniones. Así es que voy a cortar. Estas están al revés, así. Vamos a cortar sesgado para meter nuestro cuerpecito. Ahí va. Vamos a ponerle alambre. Y cortamos. Ponemos alambre. Gladys, ponos aquí el link de tu página, hermosa, para que veamos cuál es. Yo la verdad ando poco en los grupos. Luego Sara Elena es la que me comenta de que mira, es que te toca tal. Ay, sí, cierto. Como hoy, yo estaba creída que hoy me tocaba con Angélica Vitrois. Cuando voy viendo que mis Giselas sube la información, vean, y nos queda lisito nuestro pie. ¿Ya vieron? Lisito, lisito. Dije, santo Dios, otro poquito y la riego y me meto con mis Angélica Vitrois. Si me tocaba con mis Gisela. Vean, ahí está. Y es que ahorita ando, como ando emocionada con el nieto, pues ni tiempo tengo de andar en el internet ahorita. Vean, ya están ahí, ya están mis piecitos, vamos a recortar los otros. No están comentando, chicas, no están comentando, ya no están compartiendo, ya no veo que se mueva la página. Vamos a darle movimiento para que distribuyan y otras chicas nos comenten y vean que están dando aquí tutoriales. Por favor, vamos a difundir la página de Artística Cel Tutoriales. Recuerden que estamos en el Maratón del Amor y la Amistad con Miss Gisela Zelaya. Vean, ahí están. Y me quedan lisitos, ¿ya vieron? 360 compartidos. ¿Qué pasó, chicas? Ya se paró ese número. Vamos a llegar a los 1,000 compartidos, chicas. ¿De qué se trata? Yo quiero 1,000 compartidos. Es más, a ver, ¿qué vamos a hacer? Si llegamos a más de a 1,001 compartidos, a 1,001 compartidos, vamos a dar acceso a nuestra aula. A nuestra aula de esferas, ¿ok? A nuestra aula de esferas vamos a dar dos accesos. Si llegamos a 1,001 compartidos, vamos a dar acceso a nuestra aula de dulceros. Dos accesos, nada más. Porque son aulas de paga, chicas. ¿Ok? Vean, ahí están mis piernitas ya. Recuerden que yo no pego, pego hasta el último, hasta ver que ya quedaron. Ahí están mis piecitos. Vamos a hacer nuestras manitas y no corté las manitas, ¿qué creen? Vamos a cortar nuestras manitas.
o no quieren acceso, chicas. No quieren acceso a esas aulas. Sí, esas aulas están fabulosas. ¿Verdad que sí, América? Ustedes dicen, si llegamos a 1,001 compartidos, dos accesos aula de esferas, dos accesos aula dulceros. Y las dos están de película. La de esferas apenas la empezamos. La de dulceros ya llevamos... cuatro dulceros. Déjenme traer otro pedacito de foamy porque ya no me alcanzó. Santo Dios, ¿qué creen? Se me acaba de terminar el color carne. Se terminó el color carne. Déjenme traer, espérenme. Déjenme bajar una hoja. Ah, porque las que no saben, tengo hasta arriba mi foamy. ¡Santo Dios! No tengo color carne. Ahora sí, me quiero morir. Me quiero morir, chicas. Ya no tengo color carne. Voy a tener que correr a buscar a Nayeli Hernández, ya que ella vende el material. Ella es la que me surte mi material. Voy a tener que correr a comprar más material con ella. Vamos a hacer nuestras manitas. Voy a volver a enroscar. Estas las voy a enroscar a lo largo. Las manos se enroscan a lo largo. Las piernas se enroscan a lo ancho. ¿Ok? Es la misma medida, pero ojo. Manos a lo largo, piernas a lo ancho. Ahora, ¿qué pasó, Andrea? ¿Por qué te tapas los ojos? Nuevamente compartido. Si tú compartes, si no aceptan, pues ya ni modo. Pero por el momento nos está contando la compartida. 408 compartidas. Gracias, Silvia. Ya ven cómo sí se puede, chicas. Si seguimos compartiendo, a rato hasta les vamos a caer gordas y nos van a aceptar. Así es que ayúdenos a difundir nuestra página Artística Cel Tutoriales. Y las manualidades de creaciones Nelly. Ayúdenos, chicas, por favor. Me sacó Face, pero ya le gané. ¡Perfecto! Es que, ¿por qué nos va a sacar? ¿No ayer nos estaba saca y saca? Ahora las está sacando a ustedes y no a mí. 417 compartidos, Andy. ¡Gracias! Silva Teresa. ¡Teresa! ¡Teresa! Unidas podemos, queridas. Claro que sí. Yo una vez en el trabajo así me puse a decir, voto por voto y casilla por casilla, y me van sacando del trabajo. Era cuando estaba muy, muy, muy crítico eso. No, hombre, me han sacado de la tienda nada más por andar de grillera. Así es que, chicas, vamos, si se puede. 1,001 compartidos. Si ustedes tienen acceso a dos pases al aula esferas que está empezando. Bueno, la que tenemos ahorita. La de Bella y Bestia. Estamos con Bella y Bestia ahorita. Son esferas de Navidad, cuerpo completo. Vean, voy a cortar, voy a alinear porque me quedaron desalineadas. Recuerden que la misma medida de la pierna es el de los brazos. Las piernas se enroscan a lo ancho, los brazos se enroscan a lo largo. ¿Ok? Vamos, chicas, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Vamos a poner aquí nuestros bracitos y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a cortar sesgado, pero primero les voy a dar movimiento. Voy a darle movimiento a dos. 420 compartidos.
Sí se puede, chicas, sí se puede, vamos, sí se puede. Mil compartidos. Miss Gisela, ¿quién ha llegado a 1,000 compartidos? A ver, dígame. ¿Quién ha llegado a 1,000 compartidos? ¿Qué artesana ha llegado a 1,000 compartidos? Porque ya van varias artesanas que ahorita han venido y nos han dado clase en esta página de Artística Cel Tutoriales. Y pues supongo que sí, ya. Alguien ya. No, pero aparte de usted. Aparte de usted, de las artesanas que han estado, bueno, usted porque es su página, ¿no? Pero de las artesanas que han estado, dígame quién de ellas ha llegado a 1,000 compartidos. Vean, vamos a cortar sesgado y vamos a pegar aquí las manitas, ¿ok? Sí, yo estuve en esa clase. Miss Wendy de Bolivia. Ok, tenemos como reto rebasar a Miss Wendy de Bolivia, chicas. Así es que, por favor, ayúdenme para rebasar a Miss Wendy de Bolivia, que llegó a 1,000 compartidos. Miss Enid. ¡Uy, ya son dos! Ya me la pone difícil. Chicas, ayúdenme. A más de 1,000 compartidos, chicas. Son dos artesanas las que hay que vencer o hay que rebasar con sus compartidos. Ándele, no sean gachas, ayúdenme. Lista, compartir desde Costa Rica, saludos. Gracias, Silvia. Vean, ahí están ya mis manitas, vamos a pegar nuestras... Ah, pero aquí, ¿qué creen? Aquí no vamos a pegar manitas todavía. Ya voy a pegar mis bracitos para ya ir acomodando mi cupido, ¿ok? Si se fijaron, ya le torcí su piernita para que quede bonito. Vamos a pegar la pierna. Ok, son dos, Miss Wendy y Miss... no me acuerdo cómo se llama. Son dos las que tenemos que rebasar, chicas. ¿Me ayudan a rebasar esas dos personitas que llegaron a más de 1,000 compartidos? Vamos, sí se puede, sí se puede. Ustedes pueden, yo sé que ustedes pueden. Vean, ya le torcí sus piernitas, les di movimiento a sus piernitas para que ya pongamos nuestros piecitos, ¿ok? Vamos a poner ya nuestro piecito. En nuestro piecito vamos a cortar sesgado un poquito, 2 milímetros hacia arriba. Y ya me tocó alambre. Ahí le voy a cortar. Vamos a cortar ahí 2 milímetros, perdón. Y vamos a poner nuestro piececito. ¿Por qué le corté 2 milímetros? Para que mi pie no me quede así, sino me quede derecho, ¿ok? Laura Barrientos, bienvenida, hermosa. Ya nos hacías falta. Vamos, ayúdanos a distribuir el contenido. Tengo como meta rebasar a Miss Itzel. Y a otra Miss que estuvo aquí dando su tutorial. Y necesito rebasar 1,000 compartidos. No voy a contestar, chicas, porque se corta. Perdón. Vamos a pegar aquí nuestra otra patita. Voy a pegar ahí. Es mi hija. Algo le pasó porque ella no me llama por teléfono. Déjenme mandarle un mensaje en lo que pega mi patita. Ah, déjenme contestar, chicas. Si se me corta ahorita, me conecto. Perdón, chicas. Mil disculpas. No sé si ya se reanudó el video. Por favor, coméntenos. No, aquí sigo. Perdón, es que mi hija me marcó porque dice que oyó que hubo una balacera aquí sobre la calle principal. Yo estoy en una privada. Entonces dice que oyó que la balacera fue aquí afuerita. O sea, atrás de mí se puede decir. Pero, pues estaba espantada. Ya está llorando porque no le contesté la primera vez. Le digo que estoy bien.
Perdón, chicas, por haberme salido. Vean, ya quedó aquí sus piecitos, ¿ya vieron? Ya nos quedaron aquí. Y sí se oyó como cohetes, oí como cohetes que echaron. Pero aquí son muy dados a echar cohetes, entonces yo pensé que eran cohetes. Yo no sé distinguir entre cohetes y detonaciones. Vean, ahí están ya mis piecitos, mi cuerpecito. Ya llegamos a la primera parte del cupido. Vamos a hacer la segunda parte de Lisetti, digo, de nuestra cupida. Vamos a hacer nuestra segunda parte de nuestra cupida. Déjenme traer un pedacito de unicel, porque ustedes ya saben que yo trabajo con mi base de unicel. 500 compartidos. Muy bien, chicas. Falta poquito para 1000. Vamos a la mitad y llevamos, ¿qué tiempo? Una hora. Llevamos una hora. Vean, ahí está mi cupida. Aquí está nuestra compañera Elisetti. Ahora, vamos a vestirla, porque ni modo que ande despechugada, ¿ok? Voy a tomar un pedacito de foamy rosa. ¿Dónde dejé mis tijeras? Sí podemos llegar a los 1000. ¡Claro que sí, América! Recuerden que si llegamos a 1000... ¡No! Pero ya no nos dijo Miss Gisela cuántos llegó, ¿verdad? Si a los 1000 o pasaron de los 1000. Bueno, lo vamos a dejar en los 1001. 1001. Voy a poner a calentar un poquito mi foamy. Y ojo, vean lo que vamos a hacer, ¿ok? Esto sí es bien importante. No sé si ahí lo vean, chicas. Si lo estén observando bien. Voy a meter mi cuerpecito, pero no lo voy a pegar a mi esfera, ¿ok? Sino me voy a ir hacia afuera. Estoy en la cocina dando de cenar y atenta a la clase. Gracias, Rosario. Jade, vamos 510, perfecto. América, sigamos difundiendo, pero tenemos que unirnos para lograrlo. Gracias, América. Vean, ahí está ya. Si se fijaron, lo sumí, pero lo saqué. No lo pegué a mi cuerpo, ¿ok? Entonces vamos a recortar el exceso redondo. Redondito. Vean, para que nos quede así. ¿Ok? Ahorita van a ver qué vamos a hacer. Voy a recortar otro poquito. Ah, no, sí, porque aquí Elisetti quiere andar enseñando la pechuga y la panza y todo. Y no la vamos a dejar. Vean, ahí está. Ahora, déjenme traer mi tenaza. Estas tenacitas también las vende Nayeli Hernández, vende tenaza chiquita para las que quieran. Esta ya está viejita, pero me mandaron unas, Sara Elena me mandó una tenacita de las que vende Nayeli, muy bonita. Mari, gracias Mari. Ahorita van a ver lo que vamos a hacer con nuestro cuerpecito, ¿ok? Vamos a tomar un pedacito o una brocheta, un palito de brocheta. No sé si estoy hablando muy rápido, me siento muy acelerada. ¿Ustedes cómo ven? Yo he compartido en varias partes, Santi. Gracias, América. Muchísimas gracias. María Elena, ¿qué pasó con ese pollito, María Elena? Ok. Mari, qué bueno que estás aquí, linda. Miss, ¿está bien? Sí, sí, Emma, yo sí estoy bien. Yo oí cohetes, pero te digo que no puse atención. Pero mi hija dice que
Las detonaciones fueron aquí atrasito de mí, saliendo, se puede decir, de aquí, de la casa de ustedes, ahí fueron las detonaciones. Yo escuché, pero aquí echan mucho cohete, entonces, pues yo pensé que eran cohetes. Y como estoy con ustedes, pues ni cuenta me di, pero ella se espantó porque yo no contestaba el teléfono, ven que marcó y no contesté. Y es raro porque ella no me marca, ella sabe que a estas horas estoy ocupada con las chicas, entonces, pues sí se espantó. Voy a calentar un poquito este tramo y vamos a darle movimiento, ¿ok? Movimiento a nuestra partecita de abajo. A ver si nos sale. Voy a calentar aquí. Yo creo que con la mano lo voy a hacer. Así vamos a hacer un como lan, vean. Uno como lancito. En partes pequeñas para que nos quede bonito. Ahí está. En partes pequeñas para que no se nos enfríe y nos dé tiempo a hacer el olán, ¿ok? Vamos, chicas, vamos, sí se puede. Más de 1,000 compartidos y tienen 2 accesos a aula de esferas de Navidad, de las que estamos trabajando ahorita, y 2 accesos a dulceros, aula dulceros. Igual el que estamos trabajando ahorita. ¿Ok? Vean, y quedó olancito mi vestido. ¿Cómo ves, Elisetti? ¿Qué creíste? ¿Que ibas a enseñar panza? Pues no. Ahí va, vean. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar mi pintura en color rosa. Allá no me dijeron si estoy acelerada o no. Que se tire la leche por el susto, no le vaya a dar. Ah, y le estaba dando de comer, sí le estaba dando de comer, dice. Pero ya estaba llorando porque yo no contesté. Ay, mamá, dice, es que anunciaron que hay balacera ahí a donde vives, afuera. No, pero yo estoy bien. Ahora, vamos a darle un poquito de color a nuestro vestido. Voy a quitar mi tenaza. Voy a poner aquí, recuerden que estas pinturas también las venden a Jelly, hermosas pinturas, de verdad, hermosas, porque pintan, y qué bárbaras. Ay, no encuentro mis toallitas. ¿Quién me escondió mis toallitas, chicas? Ah, ya las vi. No está muy bien entendible y sorprendente elaborado proyecto. Y leyendo rápido. ¡Ay, gracias! Pobre nene, le va a dar muchos cólicos. Es lo que le dije, le digo, no te asustes, yo estoy bien, no te asustes. Es lo primero que le digo, que no se asuste por el bebé. Vamos a darle toquecitos de pintura a todo el contorno de nuestro lan. Esto lo tenemos que hacer ahorita porque como vamos a ir pegando, después nos va a costar hacerlo, ¿ok? Entonces hay que irla haciendo ahorita. No sé qué tiempo llevamos, chicas. No me quiero pasar de las 2 horas. Porque cuando quiero pasarme, acabo rápido. Y cuando no quiero pasarme, me superpaso. Al fin que me voy al maratón de 6 horas. Mi abuelita me daba agua de azúcar para los sustos. Ay, sí, pero ahorita ella ya está en su casa. Y ahorita ni cómo mandarle un mensaje si el teléfono lo tengo ocupado aquí arriba. Vean, ahí quedó mi contorno. Vean. Y vamos a ir 1 hora con 9 minutos. Perfecto. Vamos, perfecto. Vamos, chicas, vamos. Ya se paró la compartida. A ver,
más de 1,000 compartidos y tienen 4 accesos a nuestras nuevas 2 aulas. 2 para cada una, ¿ok? Voy a poner un poquito de pegamento en esta parte porque ya voy a pegar mi vestido. Y ahora sí lo vamos a pegar aquí. Antes de pegarlo, vamos a limpiar lo que es nuestra pistola de silicón. Ay, pero ahora que no tiene punta, bueno. Yo sigo compartiendo donde... Gracias, América, muchísimas gracias. Vean, lo que voy a hacer, ya limpié mi pistola, voy a hacer esto, la voy a sumir y con un acocador, hoy anduve arreglando aquí, quité mis acocadores. Vean, vamos a sumir, me quedó muy grande mi ombligo, pero bueno, vamos a hacer de una vez también el de Cupido. Voy a poner mi pistola de silicón, vean. Y vamos a sumir con un acocador, ¿ok? 529 compartidos. ¿Qué pasó, chicas? Ya nos, como que ya nos atoramos ahí. ¿No les gustó la motivación que les di? De las aulas. ¿Quieren más motivación? A ver, díganme. Solo tomé una captura. No te preocupes, Aurora. Tú síguenos comentando, sigue compartiendo. Regálanos una reacción, que se vea movimiento en la página. Y bueno, ya Sara Lenas está, te puedo asegurar, ya hasta parece que la veo, que tiene ahí su libretita y está anotando quién comparte, quién no comparte. Ya manché aquí mi pañal. ¡Uy! Así es que yo estoy viendo qué tan difícil se cortan y hacer cosas pequeñas. Y veo que usted lo hace muy bien. Gracias, hermosa. A mí me gusta la miniatura, sí me gusta. Me gusta lo chiquito. Vean, ya manché mi pañal. Siempre le he de regar en algo. No vayan a vender capturas, chicas. Nada de que intercambio por chocolate ni nada de eso, porque son bien tramposas. Vean, ahí vamos a poner nuestro... Voy a hacer mejor con un pincel. Cargo, descargo. Porque ya súper manché acá. Y vamos a darle un poquito de color a mi ombligo, ¿ya vieron? Vamos a darle un poquito de color a este, cargo, descargo y damos color acá. Gladys, ya no nos dijiste cuándo nos vas a regalar la clase. O ya te arrepentiste. O sí nos dijo Sara Elena. Uy, yo tengo marcado negro con capturas. Ah, no entendí. Vamos, que vamos, llegando, 538, falta poquito. Sí, ya estamos a un pasito. Vamos a poner nuestro vestido, ahí, que se vea nuestro ombligo, que se vea. Ahí lo vamos a pegar, ¿ok? Voy a poner pegamento, pero en este caso sí vamos a cuidar de que pegue también los lados, porque vamos a pegar nuestros brazos. Entonces, que quede bien pegadito. Vean, ahí. Si le levantan tantito el vestido, le van a ver el ombligo a Elisetti. ¿Ok? Ahí está. Ahora sí, voy a pegar mis piernitas. Ya voy a pegar mis piernitas. Vamos a ponerles pegamento. Y la introducimos. ¿Dónde está el ombligo? Ah, es acá. Esta es de acá. Yo estoy haciendo un fofulápiz de Emoy, enamorado, y se me complica mucho cortar cosas pequeñas. ¿Por qué, Sánchez? 594, estamos casi a los 600. A los 600, chicas. Falta poquito, falta poquito. ¿Está lloviendo? 601 compartidos, Andy.
Perfecto, vean, ya están ahí mi vestidito. Ahora sí, vamos a poner nuestros bracitos. Pero en este caso de la Cupida o de Lisetti, vamos a ponerle alambre. Ok, vamos a ponerle alambre a sus brazos para que nos queden bien. Voy a cortar sesgado lo que voy a pegar al cuerpo. Bien sesgadito aquí. Y lo vamos a meter. Ay, creo que sí está lloviendo. 602, mis Gisela, gracias. Póngale mini ombligo. Sí, le puse ombligo. Ah, yo te lo veo bien grande tu ombligo. Por eso le puse ombligo, ve. Si le levantan el vestido, se va a ver el ombligo. Ok. Vamos a poner aquí. Este es de acá. Entonces vamos a cortar esta hacia acá. Vamos a meter nuestro alambre. Vamos, chicas. Ya no veo que se muevan los comentarios. Recuerden que todo eso cuenta. Si tú no tienes tus capturas, va a contar mucho el que estés comentando, el que estés activa, el que se mueva los comentarios, ¿ok? Les digo que ya parece que veo a Sara Elena ahí con su libreta, que está tomando nota de quién está activa y quién no. Ah, eso, porque para todo ocupa su libreta. 603. Perfecto, vamos súper bien, chicas, vamos súper bien. Vean, voy a doblar mi alambre y lo voy a meter. Vamos a tomar en cuenta nuestro ombligo, eso sí es muy importante, porque si no, no nos va a quedar el ombligo ahí, no se va a ver. Vamos a doblarle otra vez aquí y vamos a meter en esta partecita, tomando en cuenta nuestro ombligo. Aquí seguimos con frío, pero apoyando. Gracias, hermosa. 611 compartidos. Perfecto, pero nos falta todavía. Necesitamos más de 1000 compartidos. Chicas, recuerden que son dos grandes artesanas a las que hay que alcanzar. Dos artesanas, chicas. Así es que, vamos, ayúdenme. ¿Qué esperan? ¡Sí podemos! Son dos artesanas. ¡Qué horror, de veras! ¡Qué miedo! Siento que no vamos a lograrlo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo lograremos o no lo lograremos? Dos artesanas. Ya suena fuerte la palabra. Dos artesanas. ¡Laura! ¡Bienvenida, Laura! ¡Ese motorcito, Gisela! Vean, ahí están ya mis manitas. Ahora sí voy a pegar mis piececitos. Recuerden que vamos a cortar sesgado hacia el frente para que nuestros pies nos queden bien, ¿ok? Aquí como ya metí el alambre, bueno, pues voy a tratar de cortar aquí. ¡Oh, cielos! ¿Qué creen? Ahí está. Vamos a cortar otra vez sesgado hacia el frente. Y ahí está. Ahora sí, vamos a meter nuestros piececitos, procurando que nos queden así bonitos. Le voy a cortar otro poquito porque está muy largo mi alambre. Está a dos tazas de café, una pluma, sí. Ya está de llevar más tazas, no nada más una. Está como luego pone sus reacciones de su comiéndose las uñas o tomando café. Vean, ahí está. Vamos a poner el otro. Y ahí está, ¿ok? Ahora sí, los vamos a pegar. Andy, ¿tú también estás tomando café? ¿Con quién estás en la foto, Andy? ¿Quién es?
tu sobrinito. Vamos a poner el otro, lo vamos a pegar de una vez. Siento que ya me atrasé aquí, ya me hice mucho tiempo. Vean, ahora sí, vamos a dar movimiento a nuestras piernitas. Ahí están, vean, ya la despegué. Vamos a pegarla. Judith, saludos, hermosa. Y ahí están, vean, mi cupido y mi cupida. Ok, vamos con lo más difícil, chicas, lo más difícil. Vamos con las manos. Eso no es difícil, ¿verdad? Porque están perforadas. Las voy a poner al calor así para que se me abomben un poquito. Sí, solo cafecito porque no hubo chocorro. No, no hubo, estaba cerrada la tienda. Yo no sé qué le pasa a ese señor. Ya le dio por cerrar temprano. ¿Ves? El otro día también fui y estaba cerrado. O sea, ¿qué le pasa? Vamos a sacar una esponjita. Voy a poner mi mano y la voy a bombar un poquito. Nada más un poquito para darle un poquito de movimiento. ¿Ok? Las amigas que recién se conectaron, difundan, por favor. Sí, exactamente, Gladys. Por favor, chicas, las que van llegando, ayúdenos a distribuir el contenido para que más chicas sepan que aquí en la página Artística Cel están dando un maratón de amor y amistad. Así es que, chicas, vamos, ayúdenos a difundir. Y sepan que en este momento Creaciones Nelly y todas las que lo componen, aquí estamos apoyando en este maratón. Y digo todas las que lo componen porque Sara Elena es administradora en el grupo de Creaciones Nelly. Y está Elisetti y Mari, son las personitas que más nos apoyan. Siempre están ahí, sin contar sin descartar, a varias chicas que ahorita están aquí, como Sally, como Cintia, Emma. Hay varias. Así es que, chicas, ayúdenos a distribuir, por favor. Ahí van mis dos cupiditos. Ya vamos a acabar, ya estamos a un pasito de terminar. Vamos, chicas, regálenme una reacción, un comentario, distribuyan a los 1000 un compartidos. Rifamos dos accesos a Aula de Esferas de Navidad Cuerpo Completo 2022 y a el Aula de Dulceros para el Día del Niño. Bueno, eso si quieren, si no, pues ya nos rifamos nada. Sí está lloviendo, Santa Petra la callosa. Vean, ahí están mis manitas. Ya pegué mal esa manita. Voy a pegar la otra. Es que se me pegan, vean. Ahí está. ¿Ok? Ahora sí, chicas. Vamos con las cabezas. Vamos a tomar unas bolitas del número 2. Déjenme ver si del 2 o del 3. Yo digo que del 2 porque son lápices. Sí, este es del 3, le queda muy grande. Esta es del 2. Y yo creo que del 2 está perfecta, ¿ok? Vamos a lijar nuestras impurezas. Ya perdí mi lija. Ay, Dios. 615. Chicas, ¿qué pasó con los compartidos? No quieren entrar a el aula, ¿verdad? No quieren entrar a las aulas que en este momento están activas. Tenemos dos aulas activas, chicas. Sí, comenten y compartan. Ay, no, que no llueva porque se congelará.
Pues aquí ya está lloviendo. Aquí sí ya está lloviendo. Ay. Ahí está una, vamos a lijar la otra, no se dejan, vean. 625 compartidos, chicas, ¿qué pasó? Vamos, ánimo, sí se puede, sí se puede. Ayúdenme a llegar a la meta, que son más de 1000 compartidos. Ya dos súper artesanas llegaron a 1000 compartidos. ¿Por qué nosotras no, chicas? ¿Verdad que sí se puede? Vamos, ayúdenme a distribuir, por favor. Vean, ahí están ya, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mi bolita mide aproximadamente 12 centímetros y medio, si no me equivoco. Vamos a poner nuestro punto de partida. Yo pongo punto de partida porque si no, luego me equivoco. Y así ya puedo darle vuelta tranquilamente. 12 centímetros y medio, ¿ok? Mi mitad serían 6.5, ¿no? Ahí. Vamos a marcar la otra. Ay, sí lo marqué bien. Sí. 6.5. Nos vamos al otro extremo. 6.5. Ahí está. Esta es mi mitad, ¿ok? Ya tengo mis tres puntos. Déjenme marcar la mitad hasta abajo. Serían, esa es la mitad, 6.5. Y una cuarta parte serían 3.1, ¿ok? 3.1. Ahí está, 3.1. Ahora sí, si se fija, ya tengo mis cuatro puntos marcados. Vamos a unir de extremo a extremo. Como yo se los comentaba el otro día, mi corte de mi cabeza siempre va a ser creo que el mismo, porque a mí me gusta que se vean los pómulos. De el punto de partida hacia el frente, vamos a marcar un centímetro. Y ese centímetro nos vamos a ir todo el contorno. ¿Ya se movió mi cámara o sigue en su lugar? Coméntenme. Por favor, es que mi cámara es bien rejega y se mueve. Ahí está, ¿ok? Y esto es lo que vamos a cortar. Tengo aquí la otra, vamos a hacer exactamente lo mismo. Sería mi punto de partida. Una cuarta parte sería 3.1. Mi otra cuarta parte sería a 6.5. No, 6.2, ahí. Y ahí vamos a tomar otra vez una cuarta parte que sería 3.1. Y ahí quedó mi mitad. Vamos a unir mi centro de extremo a extremo. De extremo a extremo, ahí. Y de mi punto de partida hacia el frente vamos a marcar un centímetro. Y ese nos vamos a ir todo el contorno en media luna, porque es lo que vamos a cortar, ¿ok? Se ve bien, gracias. 626 compartidos y faltan 375. Ya no me deja compartir. Dice que pase el... ¡Uy! No se preocupen, chicas. Si ya no les deja compartir, no se preocupen. Muchísimas gracias por el apoyo. La cosa es que estuvieron activas y se divirtieron, ¿sí o no? No como en otros live. A mí me ha tocado que luego veo algunos live. Híjole, se me hacen pero bien aburridos. Y así más o menos estamos en la dinámica, estamos compartiendo, estamos activas. No se preocupen, chicas, no se preocupen. Al fin que al cabo, a ustedes les sale su distribuidor de contenido, ¿están de acuerdo?
cuando nos sale el distribuidor de contenido, estamos del otro lado. Vamos a cortar lo que es nuestra media luna, esta media luna, aquí que marcamos, esto es lo que vamos a cortar, ¿ok? Voy a meter mi navaja hasta la mitad y ahí voy a sacarla y voy a cortar la mitad, ¿sale? Ahí está, esto fue lo que cortamos, ¿vieron? Esto es lo que estamos cortando para hacer nuestra carita. Ahora, de esta partecita, aquí tenemos un centímetro donde dejé mi aguacatito. Ese aguacatito se me esconde. Vean, si medimos, aquí tenemos un centímetro. ¿Checan? Bueno, pues de ese centímetro voy a cortar la mitad. Ahí. Y me va a quedar chato, ¿ok? Va a seguir difundiendo y comentando. Sí, ayúdenme cuando, donde puedan, donde se pueda. Vamos a cortar toda nuestra orillita para que podamos lijar más rápidamente y no nos cueste trabajo. No vamos a perder estos puntos, ¿ok? Vamos a lijar aquí. Y si se fijan, aquí me marca un... mi primer corte y el segundo corte, que fue lo de enfrente, está más adentro. Nos vamos a poner aquí en el primero y ahí vamos a meter nuestro cúter. Y únicamente vamos a cortar una cosita de nada, ¿sale? Aquí es donde voy a meter mi cúter y ahí voy a cortar. Ahora, vamos a cortar esta segunda esfera porque una es del cupido, otra es la cupida. Bueno, más bien Elisetti, ¿ok? La unión hace la fuerza. Ah, bueno, sí, te entendimos. ¿Ok? Vamos a cortar lo que fue nuestro centímetro. Déjenme, me apoyo porque si no voy a acabar rebanándome los dedos. Hasta la mitad, el centro de mi bolita. Voy a cortar ahí. Y ahí está mi corte, ¿sale? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar la mitad, que sería un centímetro. Vamos a cortar medio centímetro. Ahí está. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. En la terminación de mi primer corte, ahí voy a meter mi cúter y voy a cortar. En la terminación de mi corte, voy a meter mi cúter y voy a cortar. Y me queda de esta manera, ¿ok? Vamos a cortar todas nuestras líneas, estas que son las que nos van a costar trabajo lijar, y para eso vamos a recortar, hacerlas un poquito redondas para que no nos cueste trabajo. Jaja, perdón, se me fue de más la emoción. Sí, ya vi, ya vi. 630 compartidos. Chicas, vamos, sí se puede. Ya vamos a terminar y no estamos llegando a la meta. Vamos, ayúdenos donde se pueda, donde se pueda. Recuerden que Creaciones Nelly tiene un grupo, este grupo para compartir. Así búsquenlo, grupo para compartir de todas las artesanas. Ahí ustedes pueden compartir cuantas veces quieran. Lo que ustedes, bueno, mientras no sea pornografía, no sean pirámides, cosas así, ahí pueden compartir. Vamos a lijar todos nuestros cortes porque ya vamos a termoformar, chicas. Ya vamos a terminar, vamos. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí, donde puedo compartir le doy. Perfecto, gracias, América. Vamos a terminar y no vamos a llegar a alcanzar a esas dos artesanas que llegaron a más de 1000 compartidos, chicas. Vamos, sí se puede, ayúdenme. ¿Cómo no vamos a poder nosotras? Digo, vamos a lijar bien, bien, bien esta parte, pero no vamos a tocar los extremos. Nada más medio vamos a quitar ese filo ahí, porque a mí sí me gusta que se noten los pómulos. Estos van a ser sus pómulos, ¿ok? Vean, ahí está. Vamos a lijar el otro. Seguimos difundiendo. Gracias, hermosa. Lijamos, lijamos, lijamos. Lijamos la parte de arriba.
lijamos los lados, que no quitamos mucho, pero hay que lijarlos también para que no se nos marquen, ¿ok? Corran, chicas, estamos terminando. Sí, exactamente, ya estamos terminando. No sé qué tiempo llevemos. Y no nos podemos hacer más de 2 horas. Sería un dolor de cabeza pasarnos 2 horas. Gracias, América. Tú sí que estás bien activa, América. Compartes y compartes. Vean, ahí está. Y chequen, el otro día anduve averiguando si se podía ver quiénes eran las que más compartían. Sara Elena me decía que no se podía. Que no se podía ver quiénes compartían. Solo se veían los fans destacados. Pero, ¿qué creen? Sí se puede ver. Sí se puede ver. Yo voy a usar medias perlitas para las narices. ¿Ok? Yo ya no pude compartir más, Angie. No te preocupes, Rocío. No te preocupes. Vamos a poner una gotita de silicón en el centro. Voy a tomar mi perlita o la mitad de mi perlita. Bueno, si se dejan. Voy a tomar la mitad de mi perlita y la voy a aplicar ahí. ¿Ok? 1 hora 35 minutos, 640 compartidos, chicas. Vamos, ayúdenme a distribuir más donde se pueda, como puedan. Ya vamos a terminar y no estamos llegando a la meta. Vamos a poner nuestra segunda nariz. Ahí está, vean. Ahora sí, vamos a esperar unos segunditos a que se nos enfríe para que pegue bien la nariz, porque no sé si les ha tocado que luego, cuando vamos a termoformar, luego se nos mueve la nariz. ¿No les ha tocado? En lo que seca, vamos a hacer nuestro morralito. Yo aquí tengo un rectángulo que mide aproximadamente 7 por 5 y lo voy a pegar, ¿ok? Aunque creo que me va a quedar muy grande. Voy a cerrarlo. Este rectángulo mide 5 y medio. Vamos a pegarlo. Le voy a poner pega fuerte y lo voy a pegar aquí. ¿Ok? Una vez que ya nos pegó, vamos a unir la partecita de abajo. ¿Ok? También la voy a pegar la parte de abajo. 695 compartidos. ¿Ven qué fácil, chicas? Este va a ser el morralito donde Cupido va a llevar sus flechas. Ya el tamaño ustedes lo van a ir viendo, lo van a ir detallando para ver cómo va a quedar, ¿ok? Y vamos a meter un poquito de... Yo voy a ocupar en este caso recorte. Recuerden que nosotros también en Creaciones Nelly ocupamos el recorte para rellenar cuando necesitamos. Para no meter cuata, voy a meter un poquito de recorte para que se vea grueso. Ahí. Vean. Y aquí queden mis flechitas, porque le vamos a poner flechitas. Le voy a tapar con un pedacito. ¡Ay, qué tonta soy! Podemos meter los recortes, ¿ok? Y le voy a poner este ahí, para que no se salgan. ¿Sale? Y lo vamos a poner aquí atrás. Yo ya recorté mis corazones. Aquí tengo mis corazones recortados.
pijamada de 1,000 compartidos. Sí. Bueno, en este caso no sería pijamada. En Creaciones Nelly le decimos que somos los búhos de Nelly. Las chicas que luego están conmigo por la noche son los búhos de Nelly. Oh, ya perdí mis palillos. Acá tengo mis palillitos. Vamos a usar palillos. Ya se quedó atorado ahí. O moldadientes, o como le llaman. Ahí está, vean. Vamos a pegar nuestro corazón. Voy a pegar otro corazón así para que me quede mi palillito, ¿ok? Vamos a ponerle silicón. Pego mi palillo. Y pego mi otro corazón. Ahí está, vean. Vamos a hacer otro. Pego mi corazón. Pongo pegamento a mi corazón. Lo pego. Y pongo otro. Ahí está otro. Vamos a hacer otro. Ahora sí me vine prevenida con mis corazones, porque eso de estar cortando a la hora. Ponemos otro. Y ahí está. Vamos a poner otro. Sí, chicas, les aseguro que les va a encantar el resultado. Sí, llegamos a 1,001 compartidos. Liberamos los moldes. ¿Quién quiere moldes? A ver, ¿quién quiere moldes? ¿Quién quiere moldes que no haya sacado sus capturas? Ahí está. Ok. Una vez que tenemos ya nuestras flechitas, nuestros, sí, flechas, ¿no? Son las flechas que usa Cupido. Nuestras flechitas. Voy a cortarlas un poquito porque se salen mucho. Vean, ahí vamos a poner una. Vamos a poner otra. Ponemos otra. Ponemos otra por aquí. Así, disparejas. Ahorita las vamos a pegar, claro. 746 compartidos, chicas. Ya falta poquito. Ayúdenme. ¿Qué va a decir Miss Gisela? Que no pudimos con 1,000 compartidos, chicas. Ya no nos va a volver a invitar. Ayúdenme a distribuir para que nos vuelva a invitar Miss Gisela. Ahí está, vean. Ok. Ahora. Vamos a quitar esto porque ya me estoy amontonando. Vamos a termoformar nuestra carita. A ver si este foamy me aguanta. Voy a ponerlo al calor. Déjenme que caliente mi carita. Y vamos a forrar nuestras cabecitas, ¿ok? Y ya estamos terminando, chicas. Ya estamos terminando.
Ya estamos acabando con nuestros cupidos. Mientras vamos a irles dando colorcito a nuestro cupido, en lo que calienta mi plancha y en lo que va secando para que vayamos acabando de armar. Voy a ocupar pintura, esta es chocolate, creo que nos va a quedar muy oscura, ahorita vamos a ver. Voy a tomar un pincel y sin mojarlo, no lo vamos a hidratar, voy a tomar pintura. Vamos a descargar y lo que es la parte de sus deditos, vamos a empezar a marcar para que se noten, ¿ok? Para que se nos queden bien marcaditos. Descargamos nuestro pincel para que no nos marque mucho. Únicamente quiero que se noten mis deditos. Vamos a marcar también lo que es la unión de sus piernitas con el pie. Vamos a marcar también lo que son sus manos. Solo un poquito de color. Es para que no se nos vea tan tieso. Ahora vamos a marcar lo que es el en sus brazos, vean, sus antebrazos o cómo se llaman estos. Ojalá y Face no me bloquee. No, América, ya no. Ya creo que ya compartiste muchísimo. Mejor ya ni te arriesgues. Vean, ahí está. Ahora vamos a marcar lo que son de nuestro cupido. Vamos a marcar el otro. Vamos a marcar también los contornos de nuestros pies. Vamos a marcar entre sus piernitas aquí. Ya ven que aquí el hombre es más marcado que la mujer. Vamos a marcar aquí en sus piernitas. ¡806 compartidos! ¡Qué bárbaras! Vamos súper bien. Gracias por el apoyo, chicas. Gracias, de verdad. Somos poquitas y sí se puede, ¿ya vieron? No necesitamos ser una cantidad tremenda para poder compartir. Vean, marcamos bien, bien, bien. Aquí vamos a marcarle sus pechitos, así muy, muy leve. Ahora sí, ¿ven cómo cambia? ¿Cómo le da otra vista? Ahora sí, vamos a termoformar lo que son sus caritas. ¡Santo Dios! Ay, yo me espanté, dije, ya no quiere calentar mi plancha. Es que no la prendí, no la prendí. Bueno, mientras voy a buscar a ver si tengo otro pedacito de este foamy, porque siento que el otro no me va a servir. Aquí tengo un pedacito, solo me falta otro pedacito. Pero creo que no, vamos a tener que intentarlo con ese. Ah, pero había otro.
Vamos a ver con este. Sí se puede, sí se puede. Corran, falta poco. Sí se puede. Por comentarios ya superamos los 1,000. De verdad, ya más de 1,000 comentarios. ¡Qué padre! Yo primera vez que estoy en su clase y me gusta su manera de ser y ánimos que tiene para trabajar. Gracias, Andrea. Espero no sea la última vez. Esperamos verte más seguido. Nosotras venimos, Sara Elena, que es administradora, y tu servidora, venimos de Creaciones Nelly, el grupo de Creaciones Nelly, donde también tenemos varios retos, tenemos clases gratis, tenemos clases, aulas en venta. Ahí serás muy bien recibida. Y todas las que quieran unirse a nosotros, bueno, creo que tenemos fijado nuestra página aquí en comentarios. Así es que, chicas, miren, aquí le quedan sus pómulos, ¿ya vieron? Si ustedes quieren volver a termoformar, pues no hay problema. Se desvanecen un poquito más. Lo voy a intentar con este, a ver qué tal queda. Y sí, hay veces en que sí me gusta termoformar dos veces para que, oh, cielos, para que quede más bonito. Yo sabía que este foamy no me iba a agradar. Ahí vamos de nuevo. A ver. Vean, si termoformamos dos veces, nos queda más natural lo que es nuestra carita. Queda mejor termoformada. Vamos a recortar nuestro sobrante. Y las voy a pegar, ¿ok? Los voy a pegar para que no se me muevan. América Santiago, sí. Uy, sí. Viera cuánto compartido. Se cae para atrás. Se cae para atrás o para adelante. Pero se cae. De que se cae. Eso júralo. Vean, ahí estoy pegando. Y ahora vamos a termoformar la parte de enfrente. Y yo le voy a poner color café, ¿ok? Porque no los quiero poner negros porque son unos angelitos. Y amarillos, bueno, pues también podemos termoformarlos de amarillo. Pero yo los quiero termoformar café. Ustedes los pueden termoformar del color que quieran. Y en caso de que lo realicen, yo espero que nos regalen una foto en el álbum de Creaciones Nelly, para ver cuántas chicas los elaboraron, ¿ok? Vean, ahí está uno. Vamos a termoformar la otra. Pero aquí sí le voy a poner de este amarillo. Y bueno, vamos a termoformar. A esta sí le voy a poner silicón para que me pegue alrededor. Son técnicas, uy, diferentes. Como las que tú puedes trabajar con pegamento, sin pegamento. Es como tú quieras trabajarlas, ¿ok? Chicas, nos paramos en 811. Falta poquito. Sí, ya falta menos que el principio, chicas. Ya falta menos. Y ya estamos terminando. Espero Miss Gisela no me corra por tardarme tanto. Ya siento que ya me tardé las horas. 813. Vamos muy bien, Susi. Vamos muy bien. Vamos a termoformar nuevamente. Para que se vea bonito. Ay, no, este ya no quiso. No, este lo vamos a dejar solamente con uno porque ya no tengo más de este. Vamos a termoformar en su cabello color café.
Vamos a termoformar arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿ok? Hola, Ili León. Las chicas que van llegando, ayúdenos a distribuir, por favor. Necesitamos llegar a más de 1,000 compartidos, 1,001 compartidos, para que ustedes sean acreedoras de rifa de 2 accesos a Aula de Esferas y a la rifa de 2 accesos a Aula Dulceros. ¿Y qué creen? Hay quien los está haciendo conmigo. Eso es lo bonito de que nosotros nos hemos preocupado en Creaciones Nelly, porque ustedes aprendan a trabajar sin moldes. Y vean, me acaban de mandar una foto de quien los está haciendo conmigo. Muchas felicidades a Vicky, que los está elaborando. Y sin moldes, chicas. Eso es lo bonito. Que lo poco o mucho que uno les puede enseñar sirve de algo, porque pueden trabajar ya sin moldes. Vean, voy a recortar porque me quedó muy grande. Ay, siento que ya me alenté. Voy a pegar mi cabellito. Aquí me pasé cortándole, pero no importa porque ahorita vamos a ponerle sus chinitos. Eso no hay problema. ¿Ok? Si te queda un poquito aguadito, únicamente lo vas a pasar al calor para que estire tu foamy. ¿Ok? Lo vamos a pasar al calor para que esto estire un poquito. Mis Tania, todavía seguimos aquí, mis Tania. Ahora sí, quiero desbancarla con el tiempo, mis Tania. Ya estoy de regreso, me empezó a fallar mucho el internet. Sí, porque está haciendo aire, ¿no? Está haciendo aire, está lloviendo. Bueno, aquí está lloviendo. Ahorita voy a meter a mi perrito porque está allá afuera. Pobrecito, y luego se moja. Vean, vamos a meter nuestra cabecita y esta sí me quedó bonita. Vamos a pegarla. 813, falta poquito, chicas, falta poquito. Y ya estamos terminando. Las chicas que van llegando, ayúdenos a distribuir, chicas, porque las que están ya no pueden compartir. Si llegamos a más de 1,000 compartidos, tienen acceso, rifa de acceso a 2 aulas de esferas de Navidad, la que estamos elaborando ahorita, y a dulceros. Así es que, por favor, ayúdenos a distribuir para llegar a 1,001 compartidos. ¿Ok? Ahora, ¿qué creen? Vamos a poner, bueno, vamos a hacer de una vez nuestros ojitos. Vamos a pintar nuestros ojitos en el caso de nuestro Cupido. Vamos a utilizar lo que es negro. No vamos a poner ojos laboriosos, por eso les digo que ya vamos a acabar. Llegó Lupita. ¿Dónde está Lupita? ¿Dónde está el dedo veloz del internet? Lupita, ¿dónde andas, Lupita? Ay, Lupita. Lupe, 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 Lupita. ¿Dónde está el dedo veloz del internet? La que es de todas y no es de nadie. ¿A poco no? Lupita es de todas y no es de nadie. Vamos a utilizar un acocador y con el acocador vamos a tomar un puntito de foamy, de pintura negra, y vamos a hacer aquí el ojito. ¿Ok? Eso es todo lo que vamos a hacer. Déjenme, ya perdí mi toallita. Vamos a tomar pintura negra. Yo creo que le voy a hacer más grande el ojito.
Ahí está. Vamos a ver cómo tiene los de la... ¿Ya se va a dormir, Miss Gisela? ¿Cómo? ¿Y nos va a dejar aquí solas? Vamos a poner los ojitos de nuestra cupidita. A ella sí le vamos a poner dos ojitos. ¡847! Ya falta poquito, chicas, ya falta poquito. Vamos a sacar nuestro pincel, el más delgadito que tengamos. Ah, pero yo ya eché a perder mi pincel, ahorita que me acuerdo. No, aquí estoy desde mi cama. Ah, perfecto. Muy bien, Miss Gisela, porque ya está haciendo frío, ya amerita estar en la cama. Vamos a tomar pintura café. Yo ya voy a terminar, ya no se preocupe, ¿eh? Vamos a tomar pintura café. Vamos a hacerle sus cejitas café. Vean, este café es como más oscuro. Como que no me gusta mucho este café. Vamos a ponerle aquí a nuestro cupido sus cejitas también. Pero déjenme buscar el café que me gusta, porque ese no me gusta. La verdad no me gusta. Está muy oscuro. A mí me encanta el terracota. 869 compartidos. Perfecto. Vamos bien, chicas. Vamos bien. Ya falta poquito. Ahora sí. Vamos a poner nuestras cejitas de este lado. Y de este lado vamos a cerrarle nuestro ojito a nuestro cupido. Ok. Le vamos a poner pestañitas. Le vamos a poner a nuestra cupida. Pero le voy a borrar esas cejas porque ese color no me gusta. Está como que muy oscuro, como que muy no sé cómo. Y este, miren, es un café más bonito. Recuerden que estas pinturas también las venden a Yeli, salen buenísimas y las tiene muy buen precio. Lupita, súper listo, compartidísimo. Gracias, Lupita. Vean, ahí está mi cupido. Vamos a pintarle su boca a mi cupida, que ya se la estaba yo pintando café y no es café. El de ella es rosa. Vamos a tomar un tono rosa, rosa bonito. Ahora sí, vamos a pintar nuestra boquita. Ahora sí, 916. ¡Santo Dios! Estamos por terminar, chicas, y estamos por cubrir nuestra meta.
poquito más de 1000 compartidos, chicas, poquito más para rebasar a nuestras compañeras artesanas. Bueno, no rebasar, pero por lo menos llegar a la meta con ellas. Para que así cuando le pregunten a Miss Gisela, ¿quién ha llegado a 1000 compartidos? Ah, las chicas que estuvieron con Creaciones Nelly. ¿A poco no, chicas? Ya casi llegamos, ya casi llegamos. 4 accesos, 2 a aula de esferas, 2 a aula de dulceros. Del dulcero que estamos realizando ahorita, ¿eh? Nada más es el dulcero que estamos realizando ahorita. Vamos a ponerle sus mejillitas. Vamos a pintárselas. Es más, hasta creo que me voy a ir más lenta para que ustedes puedan cubrir los 1001 compartidos, chicas. Vamos a ponerle también a nuestro cupido sus cachetitos. A ver, las leo, chicas. No veo que se muevan esos comentarios. Quiero reacciones. A ver, quiero reacciones, chicas. Comenten, coméntenme con una reacción, por favor. Que se vea que ahí están. Una reacción. Quiero ver una reacción. A ver. Una reacción. 1451 comentarios. ¡Santo Dios! Hola, ¿de qué te ríes, Sara Elena? Vamos a ponerle pestañitas a vean, ahí está, pestañitas sutiles, sensuales, discretas. A nuestra cupida. Ok. Bueno, ya tenemos nuestras caritas pintadas. Vamos a esperar a que sequen un poquito y vamos a, mientras, a darle un poquito de movimiento a nuestro costalito. Ya saben cómo son los costales. Vamos a hacerle unas marquitas aquí para que se vea así, no tan tieso. Unas rayitas. Aquí para que se vea ahí nuestro costalito y quedó. Vamos a ponerlo por aquí. Ya tenía yo mi tirita, creo que ya la ocupé. Vamos a cortar una tirita. Como de 1 centímetro vamos a cortarla, ¿ok? 1 centímetro. Ah, miren, ahí estaba cortado. Coméntenme, chicas. Eso, quiero ver reacciones. Quiero ver que se muevan los comentarios. Vamos a poner nuestra tirita. La voy a pegar aquí. Con un poquito de pega fuerte. A ver si no me quemo porque por aquí anda mi... Eso, chicas, que se vea, que se vean los comentarios. Y vamos a pegar aquí nuestra bolsita y la vamos a pegar acá, ¿ok? Una vez que peguemos nuestra cabecita, porque si no, ahorita la pegamos y ya no vamos a poder pegar la cabeza.
Bueno, aquí viene lo bueno. Vamos a hacer el pelo. Ya bien rápido, chicas, bien rápido. Estoy haciendo tiempo para que lleguen a los 1,000 comentarios. Digo, a los 1,000 compartidos. Yo aquí ya tengo mis cabellitos cortados, veas, van a ser chinitos. Este es mi troquel. Yo lo hice con troquel. Estos troqueles los vende Nayeli Hernández. Así es que los pueden conseguir con ella. Y si no tienes troqueladora, lo único que vas a hacer es recortar círculos, ¿ok? Vamos a recortar un círculo como si fuéramos a hacer una flor, ¿ok? Vamos a darle vuelta, 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 vuelta. Y no es canción, vuelta, 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 vuelta. Ahí está. Y la vamos a poner al calor. Una vez que la ponemos al calor, se va disminuyendo, ¿ok? Yo aquí ya tengo mis troqueles, los voy a poner al calor para hacerle su peinado a mi cupido y a mi cupida. ¿Sale? Vean, voy a ponerlo al calor. Es que tengo que quitarle los cortes. Déjenme muevo para que vayan reduciendo. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Cómo vamos? Ay, ya me apareció un comentario, ya no les leo. Rosario, también ya estás en la cama. Sí, sí, ya es tarde, ya me estoy apurando. Es cuando me entra la ansia, cuando siento que ya me tardé muchísimo. Y ya me entra como los nervios. Miss, ¿le puedo? ¿Qué dice? Miss, ¿le puedo poner el... Ay, ¿dónde está? El cabellito con... Sí, claro que sí, Virginia, le puedes poner cabellito con nuditos. Yo no se los pongo con nuditos porque quería yo ver cómo queda con estos. Sí, ¿se acuerdan? La niña primera comunión. Ah, de hecho, por eso les voy diciendo también que por ahí también me pidieron niña primera comunión en la petición del cumpleaños. Esa la vamos a hacer la otra semana, chicas. Porque ya hoy es viernes. Mañana nos toca... ¿Qué nos toca? Esfera de Navidad. Y será hasta la otra semana. Sí, también vamos a hacer nuestra niña primera comunión, ¿ok? Para las chicas que pidieron niña primera comunión, también la vamos a hacer. La otra semana. Ay, cómo no le quité esto antes. Ahí está, vean. Podemos hacerle pelo lacio, podemos hacerle chinitos, podemos hacerle rules, pueden hacerle lo que quieran, chicas. Yo le quise poner, ¿cómo se llaman estos? ¿Caireles? No, rules. Yo le quise poner rules porque los cupidos, pues, se me hacen muy tiernos, se me hacen unos niños angelitos. Por eso es que le quise poner rules. Y bueno, más que nada también ocupar mi troquel. Troquel que vende Nayeli Hernández. Y que los da súper económicos. 100% confiable, segura. Así es que, chicas, vean, ahí está. Ya hasta lo rompí. De los nervios, de que ya es mucho tiempo. Ya siento que ya Sara Elena ya se durmió. Ya me la ha de estar refrescando porque ya llevo mucho tiempo. La voy a desbancar con sus 6 horas de video. Pero ya nada más pego cabellitos y terminamos, chicas.
Ahí está. Otro. Saco los otros. Vean. Vean cómo se hacen con el calor. Se van haciendo bonitos. Ya hasta dejó de llover, ¿cómo ven? Ahí está, los ponemos al calor a que se nos reduzcan. Y vean, esto hasta nos puede servir para otro cabello, pegarlo así todo junto. O para relleno de nuestros fofuchitos. Ahora sí, vamos a pegarlos. Y terminamos, chicas, terminamos. Ahora este no quiere, no quiere acomodarse. ¿Cuántos compartidos llevamos? Vean, vamos a poner nuestros rules. Aquí así al contorno. ¡Ay, qué bonitas se van a ver! Ahí pego. Y vean, no me lleva tanto sacrificio estar pegando mis rules, ¿ya vieron? Vamos a pegarle otro. Aquí sí, porque lo rompí, lo voy a quitar. ¿Seis qué? Ya me perdí, seis que faltan seis para los 1001. 5. ¡Ah, chicas! ¡Lo lograron! ¡Sí lo lograron! ¡Qué bárbaras! Bien dicen, la unión hace la fuerza, ¿ya ven? Sí, se pudo. Sí, se pudo. ¡Qué padre, chicas! ¡Qué padre! Vean qué bonitos quedaron los rulos. ¿Vieron? Ah, sí. Miss Tania, comparte y comparte en el chat. La cosa es llegar a la meta. Eso es lo bueno, chicas. Ustedes compartan. ¡Mil uno! ¡Lo logramos! ¡Las fanfarrias! ¿Dónde quedaron las fanfarrias? Gracias, chicas, por haberme apoyado en compartir, llegar a esos 1001. ¡Lo logramos, Miss Gisela! ¡Lo logramos! 1001 compartidos. Vean, ahí están mis rules. ¿Cómo ven? Quedaron bien padres, ¿no? Vamos a ponérselo a nuestra cupidita. Vean qué bonita se ve. Vamos a tomar, en mi caso, ustedes saben que yo uso palitos de brocheta para confirmar, para reforzar, para que las cabezas no se me caigan. Gracias, gracias, chicas, a todas por ayudarme a distribuir el contenido para que más chicas conozcan esta página, que ahorita hay un reto, un maratón. Vamos a picarle acá. Y se unan para que vean los hermosos trabajos que hay de las artesanas. ¿Ok? Vamos a picarle también acá. Le voy a poner un poquito de pegamento. Y la vamos a introducir. Vean, ahí está. ¡Ay, qué bonita se ve! Mire, Lisetti, aquí está. Nomás que se me pasó. Le hubiera yo puesto pelo rubio. Tú lo tienes rubio. Ahí está nuestra cupidita. Vamos a acabar de hacer nuestro cupido. Y también le voy a poner a él rules. Ahí, vean. Aquí sí los voy a medir para que me queden iguales los dos. 1005 compartidos. Perfecto, chicas. 1005 compartidos.
Gracias por ese apoyo. En verdad, gracias. Me siento emocionada. Ahorita Sara Elena nos va a decir quiénes son las que son acreedoras a entrar a la rifa. Pues yo creo que todas, ¿verdad? Bueno, no todas van a entrar a la rifa, sino que todas son acreedoras a entrar a... Digo, no todas van a entrar a el aula, sino todas son acreedoras a participar en la rifa. Muchísimas gracias, chicas. ¿Qué les parece si mañana, si nos lo permite Miss Gisela, mañana ella que nos diga el horario y nosotras vamos a revisar el video, vamos a anotar a todas las chicas que estuvieron aquí en el live para que hagamos los papelitos y todas entren a la rifa? ¿Qué les parece? Ya que ella nos diga en qué horario podemos hacer la rifa, de preferencia en la noche, Miss Gisela, para que estén todas las que estuvieron ahorita y sea, o sea, todas estén aquí conscientes de que se hace la rifa. Recuerde, son dos accesos a aula de esferas, dos accesos a aula de dulceros. Son dos aulas que tenemos ahorita a la venta, precio preventa, no, precio preventa ya no porque ya pasó, pero precio promoción, sí, chicas. ¿Le dejaré que me dijo? Ay, déjenme, le leo. Gracias, Miss Gisela, pero usted me dice el horario, no sé a qué horas van a estar las compañeras. Nada más usted me indica como a qué horario puedo hacer la rifa para que las chicas estén y veamos quiénes son las que van a entrar a esas aulas. ¿Ok? Todas las que estuvieron comentando, porque recuerden que es importante comentar, son las que van a entrar a participar ya que cubrimos la meta. Ah, pero ¿cuáles capturas? ¿Todas las capturas? Ahorita, chicas, ahorita que termine, nada más me van a hacer un comentario de yo, todas, una sola vez, chicas, para que tomemos la lista, ¿ok? Para que no me eche yo todo el video, las que están... Van a comentar yo cuando termine, ¿ok? Van a comentar yo para que de ahí saquemos la lista y son las que van a entrar a participar, ¿sale? Por favorcito, yo les digo a qué hora. Nada más déjenme, ya estamos terminando. Puede entrar cuatro rifa. ¿Cómo está eso de puede entrar cuatro rifa? Vean, ahí está mi cupidito. Le vamos a poner aquí sus flechitas. Le vamos a poner aquí al contorno. Ah, pero le iba yo a dar aquí. Ok, chicas. Oh, nos vamos por captura. ¿Cómo ven? Las que saquen la captura final. 12% de batería, Miss. ¡Santo Dios! Ya se te va a apagar. ¿Cómo ven? ¿Qué hacemos, chicas? ¿Comentamos o nos vamos por captura? Sus alitas. Sí, es cierto. Gracias. Aquí tengo las alitas, vean. Aquí tengo las alitas. Pero voy a poner primero aquí sus alitas a mi cupido. Gracias por recordarme. Las alitas a mi cupida. Esta es la otra alita. Esta alita es de esta. Y esta alita es de este lado.
Esta alita es de este lado. Y ahora sí, espero ya esté caliente mi cautín. 2029 comentarios, perfecto, se me congeló la imagen y no sé qué. Quedaron hermosos, gracias Aurora. Puede hacer cuatro accesos al aula de la rifa. Sí, Andy, son cuatro, dos de esferas, dos de dulceros. Dos a esferas, dos a dulceros. Vean, ya le hice ahí unas rayitas, nada más para que no se vea tan parejo. Y lo vamos a poner ahora sí aquí. A mi cupido. Y lo vamos a pegar de este lado. Ahí lo voy a pegar, le voy a poner pegamento aquí y lo vamos a pegar acá. Y vean, ahí quedó mi cupidito. Y ya saben, si van a hacer fofu lápiz, lo único que van a hacer es meter su lápiz en una palita de brocheta de esta manera aquí y lo van a introducir. Ahí es donde va a entrar nuestro lápiz, ¿ok? De esta manera, vean, así. Lo introduzco, doy vuelta y quedó mi lápiz, ¿ok? Lo mismo vamos a hacer con nuestra angelita o nuestra cupidita. Aquí me faltó porque lleva un corazón en la mano. ¿Qué tiempo llevamos, chicas? Ya me pasé de 2 horas, ¿verdad? Ah, ya se me pararon los comentarios. Sí, chicas, que se muevan los comentarios, que se vea que hay mucho comentario. A mí me encanta que se muevan los comentarios. Así seamos poquitas, que se muevan, que se muevan, que se muevan. Eso quiere decir que estamos activas, que estamos despiertas, no nos estamos aburriendo. ¿Se aburrieron, chicas? ¿Se aburrieron conmigo? Díganme, Mili, vérelos, ¿qué dice? Los moldes en la página. Sí, sí los vamos a liberar, ya que lo consiguieron ustedes, chicas. Sí los vamos a liberar. Los voy a publicar aquí en la página de Artística Cel, tutoriales, y los vamos a liberar también en Creaciones Nelly, ¿ok? Para las chicas, porque más que nada se hizo por las chicas que me lo pidieron. Ay, me llegó el internet. ¿Cómo? ¿No te alegra que haya llegado el internet? Vean, aquí vamos a pegar nuestro corazoncito. Vamos a cerrar un poquito más mis brazos. Recuerden que tenemos alambre, entonces los podemos mover, ¿ok? Vamos a ponerle aquí un poquito de silicón. Y ahí vamos a poner nuestro corazoncito. Al corazoncito le podemos poner con blanco, te amo, te quiero, te adoro, eres mi todo y listo. Fue súper genial la clase. Gracias, hermosa. Paola, gracias, Tania. Mis Tania, muchísimas gracias por habernos acompañado. Es hermoso proyecto, el proyecto Miso y todo el tiempo lo disfruto de verdad. Gracias, Emma. Rocío, muchas gracias por acompañarnos. Silvia. Gracias, Miss Gisela, muchísimas gracias por habernos invitado. Espero no haber abusado de su tiempo ni de su paciencia, porque creo que me pasé un poquito nomás. Muchísimas gracias, Guadalupe, gracias. Gracias a todas, chicas. Sí se van a liberar los moldes, los vamos a liberar aquí en la página de Artística Cel y en Creaciones Nelly. ¿Ok? Ahí están. Ahí están mis angelitos. Muchísimas gracias, chicas. Gracias por habernos acompañado. Los moldes los estaré liberando, yo creo que más tarde, porque hay que editarlos. Más tarde se los subo aquí a... espero aquí mismo en el video para que estén juntos
y también los vamos a tener en la página de Creaciones Nelly, ¿ok? Gladys, tú nos dices cuándo nos regalas una clase. Sara Elena, muchísimas gracias por haber acompañado, por estar aquí a pendiente de las chicas. Elisetti, también muchas gracias por acompañarme. Paola, Jade, Mari, que también es de las que siempre anda con nosotros. Rocío, muchas gracias. Ahí estás, Elisetti. Nada más que te puse con pelo café. A la otra te lo pongo rubio. Captura, ¿quieren captura, chicas? A ver, saquen su captura, por favor, de sus... Aquí me faltó una flecha en la mano, estoy viendo como que me falta ahí una flechita. Se le ven las manos vacías. Ay, no me sale el palillo. Ahí está. Déjenme, le ponemos una flechita ahí, aunque sea de un corazón más grande. Vamos a ponerle ahí. Vamos a ponerle la puntita. Déjenme, le pongo. ¿Ahora qué pasó, Rocío? ¿Por qué te tapas los ojos? Su arco. No, Vicky, no le voy a poner arco. Ya no tenemos tiempo, Vicky. Oigan, ya ustedes ya también quieren los corazoncitos directos a donde la va a mandar, ya. No sé, Miss Gisela dijo que quería captura. Ahí está, chicas. Ahí están nuestros angelitos, ¿ok? Muchas gracias por acompañarme. 1009 compartidos. Muchísimas gracias, chicas, por ese esfuerzo que hicieron. Estuvo genial la clase. Me encantó. La captura es para la rifa. Ah, perfecto. La captura es para la rifa, chicas. Saquen su captura en este momento para que la subamos a una publicación que vamos a hacer aquí en el... en la página de Artística Cel Tutoriales. Ahí suben su captura y de ahí vamos a sacar los nombres para la rifa, ¿ok? ¿Qué dice? No sorteo. El sorteo nomás, o usted díganos. Ah, sí, sí está bien, Miss, para el sorteo. Sí, es que yo no entendí. Es que no estoy leyendo todos los comentarios. Se me pasan, entonces, y como estaba entretenida poniéndole la flecha, pues ya no leí. Pero sí, está bien. La captura es para el sorteo, chicas, para que de ahí saquemos los nombres de las chicas y entren a la rifa. Así es que pónganle nombre a sus capturas para que de ahí las saquemos, ¿ok? Por favor, sáquenle nombrecito. Me faltó la luz de los ojos y ustedes ni en cuenta, qué mala onda. Yo quiero un aula. Yo también quiero que se la ganen, chicas. Yo también. Tú también, Andy. Así que hay que ponerse las pilas, por eso hay que estar en los en vivos, compartir, comentar, dejar reacciones. Marilú, ¿cómo sigues, Marilú? Qué bueno que llegaste. Así es que, chicas, bueno, pues ahí están nuestros cupidos. Espero les guste, mis Gisela, espero haber estado a la altura de su grupo y al tema que estamos llevando. Muchísimas gracias por la invitación. Sara Elena, agradecida estoy contigo, con Elisetti, con Mari, que son las que siempre andamos ahí en la bola. Muchísimas gracias, chicas. Pasen bonita noche y nos vemos en el próximo video, ¿ok?
Gracias, Miss Gisela. Bye bye.